Tenemos hasta el momento 60.901 muestras procesadas con un acumulado de casos positivos de 35.966 casos más en comparación al día de ayer. Tenemos casos positivos incluyendo ambulatorios y hospitalizados 717. Respecto a la hospitalización, tenemos en todo el sector 371 pacientes hospitalizados y de ellos 69 requieren de ventilación asistida. Están distribuidos de la siguiente manera: en la red hospitalaria de los servicios de salud tenemos 96 pacientes y 16 con ventilación asistida. IMSS, 131 pacientes y 21 con ventilación asistida. ISSSTE, 44 pacientes, 6 con ventilación asistida. ISTEP, 43 pacientes, 14 con ventilación mecánica. Hospital Universitario, 6 pacientes y 1 con ventilación mecánica. Hospital Militar Regional, 8 pacientes, 3 con ventilación asistida. 43 pacientes y 8 con ventilación mecánica. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de 4.647, teniendo 4 en las últimas 72 horas. ¿Es cuánto, gobernador?